Se viene una nueva edición de los Juegos Crear, esta alternativa que el municipio ha organizado ya en otras oportunidades y que dio muy buenos resultados porque los chicos toman contacto con distintas disciplinas deportivas, algunas no tan tradicionales, y además de charlas y participación de juegos, tienen la posibilidad de, junto con sus compañeros, pasar un muy buen momento. Obviamente la familia también está invitada. Del 16 al 19 de mayo, frente al predio de la ex rural. En principio este evento ya es el segundo que se repite, es el segundo año. Tiene como inicio el legado de los Juegos del 22, allá los Sudamericanos de la Juventud que se hicieron en todo el parque. El intendente en ese momento nos pide armar un proyecto para los chicos de acá, de la ciudad. Bueno, y nace el año pasado los Juegos Crear en un formato de 3 días, en donde escuelas, los días escolares y sábado y domingo los clubes participan de actividades de todo lo que pasó en el Fan Fest allá en el 2022, replicado en un esquema entre Dante Alighieri y 27 de febrero con todo el Boulevard Oroño a pleno, un montón de actividades, y adentro de los predios en la posibilidad de participar ellos ya y no ver la camiseta de Argentina o contra Brasil en ese momento, sino que ellos puedan disfrutar siendo los principales actores de los eventos deportivos. Más de 50 deportes, sábado y domingo, los clubes se volcan al evento con competencias, encuentros del índice de los clubes. ¿Cómo fue la inscripción y cómo respondieron los chicos a la convocatoria? Mirá, el 2022 fue todo un paso el esquema de visita guiada. El año pasado fue también una cuestión interesante. Este año nos pasó al revés. La lógica de trabajar en forma conjunta con la provincia hizo que las escuelas se volcaran por completo. De hecho, estamos con el doble de gente. El año pasado estimamos 30.000 personas en un número bastante redondo. Y este año probablemente, si el tiempo nos acompaña, estemos doblando esa cantidad de gente, de chicos en definitiva, que vienen a ver el deporte en el medio de la ciudad. La idea es que las familias también puedan disfrutar, como el año pasado. ¿Va a estar Oroño cerrado con distintos juegos? Sí, Oroño va a tener predeportivos, que en realidad es esa posibilidad de poder practicar o ver algún deporte que no sea tan tradicional, un escenario central en donde hay un montón de actividades, va a tener patrocinadores, va a tener, en fin, un montón de cuestiones en donde es una visita para la familia, no solo del ámbito deportivo, sino también con 6 congresos que se van desarrollando en forma simultánea. Hay muchas cosas para ver y para recorrer. Todo con la llegada de los chicos que vienen en micro al evento, que va a ser sobre 27 de febrero, al igual que el año pasado, vamos a establecer un lugar de ascenso y descenso de los micros, paralelo a la rural, donde el personal nuestro va a estar asistiendo, obviamente, para controlar y que sea de la mejor manera el cuidado de los chicos, que la mayoría son jóvenes y muy menores. Y después vamos a estar con los cortes de Calle Oroño, acá en lo que sería desde 27 de febrero hasta Dante Alighieri, paralelo, obviamente, a la rural. A partir de hoy que comienza el armado, ya que, como bien decía Diego, es el lugar donde va a estar el Fan Fest, Oroño va a estar cortado hasta el día domingo. A partir de las 18 horas estimamos que se va a restablecer el tránsito. Así que eso es fundamental que lo tenga en cuenta la ciudadanía.